La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que los comunicadores agredidos con arma de fuego fueron confundidos por sus agresores debido al vehículo en el cual viajaban el pasado 16 de febrero. Claudia Indira Contreras, fiscal general de Justicia del Estado, reveló que hay 7 individuos, 3 de ellos relacionados directamente, además de señalar que se aseguraron 3 vehículos, un arma de fuego, una granada de fragmentación, drogas y equipo táctico. Fue el 18 de febrero, cuando las autoridades aseguraron a José Carlos N., Brian Israel N. y Brian Alonso N. en la colonia Primero Hermosillo a bordo de un Chevrolet Spark, color blanco, modelo 2013 con placas sobrepuestas, en posesión de una pistola calibre 38 superabastecida con 4 cartuchos útiles, tratándose del mismo calibre que se utilizó en la agresión. Justicia ejecutan al locutor Reinaldo López en Sonora. Asimismo, en el ejido La Victoria fueron detectados 2 vehículos que se pretendían enterrar para ocultar la evidencia en una gravera, ya que había 3 cargadores para arma de fuego calibre 7,62x39, uno con 12 cartuchos útiles, además de ropa táctica y gorros pasamontañas. Tras ser revisados los autos, se detectaron casquillos percutidos de diversos calibres y huellas dactilares, tratándose de un Chevrolet Trax, modelo 2017, con reporte de robo en el estado de Chihuahua, y un Kia Optima, que había sido reportado como desaparecido en El Paso, Texas. Posteriormente, el 19 de febrero se logró la detención de Jorge Alberto N., alias El Rambo, Luis Alán N., alias El Fobia, y Jesús Adolfo N., alias El Chucho, en posesión de varias dosis de metanfetamina en la colonia Pueblitos. El 20 de febrero, tras realizarse un cateo en la colonia Cuauhtémoc, se aseguró un Ford Figo con reporte de robo que contenía en su interior una bolsa con 875 dosis de metanfetamina, 40 de cocaína, una granada de fragmentación y casquillos de diferente calibre. Por tal motivo, estos individuos podrían recibir por lo menos 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja. Además de asociación delictuosa, se confundieron de persona. Estamos investigando, todavía la investigación no ha sido concluida, estamos informando los avances hasta este momento y creo que son contundentes en este sentido, indicó Claudia Indira Contreras. Justicia ejecutan a exalcalde de San Juan Evangelista, Veracruz. Sociedad SIP condena a asesinato del locutor Jesús Ramos en Tabasco. Justicia balean a Versaín Gálvez, locutor de Radio Enti.